Sí me las traigo, ¿verdad? Sí. Bien vistas hasta allá. Sí, claro. Hola. ¿Qué perdiste, pues? ¿Qué perdiste? ¿Ah? Agárrala, por favor. A ver, la perdiste. ¿Me pagaste, mija? ¿Y usted que me tiene regalo a mí, dijo que 120 pesos las dos. Últimamente ha estado copiando verde usted. ¿De qué está verde? Ajá, y cuando a veces te dan, llora, me dice mamá, cácame. Y le voy a quitar su pantaloncito y después copea, pero como verde. Y aguado. ¿Apestoso? A veces sí, a veces no. ¿Fiebres? No, no le da. ¿Vómitos? Tampoco. ¿Cuántas veces al día? Dos, o a veces tres. A veces copia puro verde, pero pura agüita, así que a lo mejor más moco. Nada más, eso es lo único que tiene ella, pues, a ver. Hace 8 días empezó así con esa. Tal vez uno me dicen a mí que tal vez la muela, porque está en los colmillos. ¿Está comiendo, don Juan? Sí, come. Solo los colmillos que están viendo la receta también. ¿Qué leche toma? Solo la mía, porque aquí a veces está la receta de la leche, ¿de acuerdo? No quiso, solo le compré el bote de chocolate y le hice también, no queda. ¿Por qué no aprovechaste a darle licuaditos de fruta con esa leche? ¿O no tenés licuadora? No tengo. Ah, voy a comprar. Porque, por ejemplo, puedes hacerle con banano o con fresa. Veamos. Banano sí le gusta bajar, casi la fresa. Pero si tenés refri tampoco. Uh-huh. Ah, ya. A veces sí, a veces siempre cuando llega la chica a pagar, llora. Vaya, y así, no sabe por qué. Ayer venimos, estaba cerrado ya. ¿Ya veniste tarde? Sí, casi como a las 12. 11:40. ¿Esa hora me fui? A las 12:20, creo que era cuando cerramos porque yo tenía un compromiso. Oh, por eso. Es que como ella no le sale a hacer el examen, ¿sí? No trae muestra. Como no trajiste muestra de popó. Y si te mando a hacer muestra, hasta mañana traerías otra vez. Como ellos no hacen ni el ratito, pues, o sea. Es una hora, dice. Sí, entonces es mejor. Se le va a dar de una vez. Que me contaste cómo está el polvo y cómo están las heces. ¿Y qué proviene eso, pues, ahí? Lo que sucede con ellos que cualquier cosa se meten a la boca porque les pican las encías. Cuando miras, Karen. El dedito, cada. Mira, que ahorita solo el dedo se mete y ahí está. Y ahí como está. Le pica, le duele. Ah. Y le dije que no mucho se sopla. No, ahorita de la vez que no, mira que mira cómo soplaba. Pero me dijeron, que tal vez soy la que tiene infección. Y como yo le dije mamar a ella, por eso es que ella se sopla mucho. No. Es ella, y ahorita con los medicamentos se le va a quitar. Ah, bueno. Y sus giles son salud en puntos, 3 centímetros de cada clase, cada 12 horas, 3 días. Señor, ¿yo le estoy dando todavía la vitamina que usted me dejó? Sí, la vitamina se le suspende ahorita y cuando terminemos los 5 días de este medicamento, le volvemos a dar otra vez. Se le seguirá dando la vitamina que tiene. 5 días y el de abajo 3 días. Entonces, no te vayas a extrañar que el medicamento le va a poner el orín anaranjado a la bebé y el popó lo va a saber anaranjado. Es donde va a limpiar todos los parásitos que deshace. Ah, bueno. Que no caben todos. Muy chiquita la clínica. ¿Es primera vez que viene con ella? Sí, es primera vez. ¿Nombre completo? Mario Camil García.
fecha de nacimiento, Mario? Fecha de nacimiento 2012, 17 de mayo. ¿Estás soltero? Sí, soltero. Llorando. Pues el problema que tengo cuando estoy en el trabajo, pues muchos suros de lo que es de los calambres. Y se me olvida todo esto de aquí. ¿Calambres dónde, papá? Por lo que es de lo que es del brazo, todo esto de aquí del cuerpo, hacia, no pongamos esto, ¿verdad? Comienza primero lo que es aquí de la cara. Hormiguearle la cara. Sí, hormiguearle, pero aquí después de rato me comienza de una vez. Los calambres. Ya después de eso. ¿Qué trabajas? Corto semilla de caña, sí. Corte semilla. Te van a tomar la presión más. Eso. 91. Está pesado. De frente, bueno, mira para allá. Decir la verdad, madre, no, pues así que no. Que utilizaba anteriormente cuando trabajé en la Corte Caña, ahí donde yo me hice daño. Pero como ya ahora que trabajé ahorita en la Unión, ahí sí no estoy tomando pastillas. Ajá, sí, pero tomaba pastillas, tomaba tramal, sí, ¿o qué? Tomaba lo que es la tramal y la acción, y lo que es el otro es el tramador. Ay, y con el Raptor. Ay. Porque él empezó así desde que entró al cañal. ¿Ahorita no estás trabajando en eso? No, ahorita hago corte semilla. Ahí en la parte de lo que es la Unión. Corte semilla. Corte semilla. Ah, parte de la Unión. Ok. Sí. ¿Pero ya dejaste esa vaina? Todavía no. Por eso, pero ya no estás usando tramal ni tramador. Ya no estoy usando eso ya. Ahora por el momento ya no. Sí. Sí.
pero es que ya no, a veces no como. Y él no puede tomar AM porque así se le altera el corazón, mira. Y a veces por el sol, mucho a veces también. A veces me sale así sangre así en la boca, sin la nada. Estabas haciendo daño a tu cuerpo. Es que tanta droga es malo a usted. Porque es droga. Sí. Ni siquiera no puede estar así concentrado, que ya, pues ni queda ahí. Pasa que la presión cardíaca baja, por eso te está dando ese problema, efecto secundario, porque ya ahorita el cuerpo te está pidiendo la droga. ¿Y de ahí marihuana no? No. Bueno, la presión, pero yo quiero checarla nuevamente porque tengo una dudita por ahí. Respira hondo y sostenés el aire y lo sacas despacio, dale. Un despacito, no tan fuerte. Muy bien. Está calambrando. Uh-huh. Ya, mueve tus dedos, mueve tus dedos. Eso es como te pone bruto. Pobrecito. ¿Te grabamos todo? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Yo tengo un canal también. Si la empresa te lo permite. Esta nomás, ayer perdí, hoy también perdí, lo que yo quiero es curarme, porque como ha ido también el Lix y ahí nomás a la carrera, es que no. Sí, necesito hacerte los análisis para estar más seguro, con un diagnóstico más preciso. Porque tendríamos incluso que venir en ayuno, ¿vas? Sí, ir al laboratorio en ayuno, porque incluso la presión anda baja y no es normal pues que un muchacho de su edad tenga la presión baja. Es más frecuente encontrar presión baja en una mujer embarazada o en alguien que tiene sangrado frecuente, ponerle o diarrea. Pero tengo que hacerle análisis. Se los vamos a hacer mañana en ayuno, le vamos a administrar una inyección para que le disminuyan los calambres, porque ya aquí en mi presencia ya le digo. Entonces, pobrecito, si como, le voy a poner una inyección para mientras, pero ya con los análisis, ya voy a, con los resultados, ya vamos a proceder. Pero los exámenes salen caros, ¿vas a ir? Pues sí, un poco, te mentiría que no, porque tenemos que hacer unos perfiles ahí. Pero si ya fue al Lix y no se mira la solución, pues o se los hace cuando él tenga plata, porque si necesita, en exámenes va a gastar como unos, yo diría que como unos 800, quizás. Sí, porque ese día mi hermanita que se hizo todo lo que usted le dijo, mi hermanita vino aquí y todo lo que usted le dijo, todo le salió bien, pero hoy está mejor ella ya, ya no está mal. Casi 600, 400 la hoja. Sí, porque si tiene duda pueden pasar ahorita al laboratorio con la hoja y ellos le dicen ya el precio exacto. Porque ah, va. El precio exacto para que él se calcule cuándo puede hacerse. Vaya, sí. ¿Verdad? Entonces quedamos así. Vaya, sí. Entonces tendría mañana. Sí, porque ahora ya comiste. Sí. 21. Sí. Ni a los 22, ya voy a cumplir los 22 para en este año.
Bueno, amigos, entonces ya salimos. Aquí están los exámenes del Mario. Ahorita, mamá, solo por el momento le dejaron una inyección porque se acalambró allá adentro. ¿No te sientas? Porque le pusieron el cuento de para tomar pulso, dijo, tomar temperatura. Siéntese, mamá. Para sentar temperatura, y cuando le pusieron muy fuerte, así se quedó calambrado, ¿ves? ¿No te di, pues? Entonces la señora le dijo que le dio una inyección, esa que le van a poner ahorita, es para que él no se calambre mucho. Y dice que él, para saber qué es lo que tiene que hacer todos esos exámenes usted. Mínimo aproximado 800 quetzales se gastan ahí, dice. 800. Ajá. Pero como dijo la doctora, si él tiene posibilidad de hacerlo hoy, mañana, que venga. Y si no, pues que hasta que tenga dinero, que venga, ¿ves? Pero pasemos preguntando una vez en el laboratorio cuánto sale todo eso para estar más seguro, me dijo la doctora. ¿Pero a qué a mí me salió cuánto? Y lo que tiene la nena del popó que le dije yo, dice que es por los colmillos. Ah, los colmillos. Que le están saliendo. Ah, como ella le da mucha picazón. Ajá. Y a veces se mete cualquier cosa en la boca y eso va a ir a agarrar parásito, cualquier cosa. Ajá. Porque mucho le pica la mano. Lo examinaron bien. Lo examinaron bien. Entonces nos decidimos, amigos. Ajá.